Hola, yo soy Candy Boo, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Regresa a esta sección de videos que tanto les gusta, que es tour por jardines, tours por fincas, tours por... tours, sí. En el video de hoy, aproveché que estuve en la ciudad de Cali para ir a una finca que me habían invitado desde abril, pero no había podido ir y esta vez sí pude, chicos. Es de esas fincas que tú dices, qué sueño de finca, o sea, ¿qué es esta maravilla? Me inspiré un montón para la mía, para organizarla, para ponerla bonita, con algunas decoraciones, ya van a ver de qué hablo. Además, que es una finca que tiene ya casi 80 años existiendo, entonces creo que, aunque quiero que mis cosas aquí, el orden, la remodelación se dé muy rápido, es una forma de la vida decirme, Candy, mira, o sea, todo va a ir surgiendo, pero debes ser paciente y eso sí, ir trabajando, que es lo que ya estoy haciendo. Sé que va a ser un proceso de muchos años, bueno, no de muchos años, pero sí de varios años, hasta que yo diga, juepucha, así es como siempre me he imaginado mi finca. Y espero que sean partícipes de ello. Y antes de empezar, recuerda seguirme en Instagram. Recuerda también suscribirte a este bello canal de jardinería. Subo videos hechos con mucho amor para ustedes todas tuitas las semanas. Y ahora sí, ¡comencemos! Esta es la entrada de la finca espectacular que vamos a ver hoy. Por aquí tengo a Luis Fernando Escobar. ¿Cómo estás? Muy bien, Candy. ¿Tú cómo has estado? Súper, súper. Yo estoy feliz de estar aquí. Desde hace unos meses quería venir y bueno, ya se nos dio. Entonces, eres bienvenido a mi canal. Quiero que sientas como que estás dándole un recorrido a amigos tuyos que aún no te conocen, pero sé que te van a querer. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en la finca Casaloma. Del vivero de Corplantas. Esta finca se construyó en el año 1955 por el doctor Iván Escobar, arquitecto, que fue la primera casa en Dapa. Entonces vamos a hacer un recorrido, la primera casa en Dapa. Bueno, a este lado derecho ingresamos y de una se ve la casa. Por cierto, tupida de verde. Mira esas paredes, esos muros. ¿Esa qué plantita es? Esa se llama uña de gato. Ah, esa es una uña de gato. Sí. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva eso creciendo ahí? Porque no, eso es relativamente muy rápido. Sí. Miren este pasadizo, este corredor, este camino, qué lindo. ¿Eso cómo es que le dicen? ¿Pasto mundo? Sí, pasto mundo. Crece bien hermoso, mira, haceme el favor. ¿Esto qué tal es para las construcciones? Digamos, si se mantiene podado, no es una planta agresiva, hay que mantenerla bien podadita. Nosotros lo sembramos así para poder sacar nuestras plantas madres. Entonces lo tenemos como plantas madres y de ahí empezamos a sacar esquejitos para reproducir. Ah, bueno, es que no sé si ustedes se acuerdan, pero Luis Fernando fue quien nos hizo un pequeño recorrido por su vivero de Corplantas. Aquí estuvimos también. ¿Qué es esto tan bonito? ¿Cómo es que se llaman estas? Perla de Mallorca. Mira esos colores. Morado, rosado. Uf. O sea, yo me tengo que hacer a la idea de que en mi finca voy a tener algo así por ahí en 50 años. En este lote no había sino piedra y helecho de marrano. Esta finca se construyó con toda la piedra que existía en este lote. ¡Guau! Wow. En mi finca también hay un montón. Me encanta que aquí no le tienen como mucha superstición a eso. No. Porque ya he visto varias fincas con... ¡Ah, Juan Fernando también sí, tiene! Sí, sí. Sí, estos fueron sacados por acá de la región. Hasta un armadillo. Oiga, esto no aparenta nada, le cuento, desde el frente. ¿Usted le fue sembrando más cositas? Esto empezó mi madre a sembrar esto. Ajá. Y todo lo que ves aquí fue sembrado por mi madre. Wow. ¿Ella todavía vive? Todavía vive, tiene 86 años y es la que maneja la parte de producción de este vivero. ¿De verdad? Sí, señora. ¿A sus 86 años? A 86 años. Hágame el favor con eso. Mira esto. Ella fue la que le dieron el premio Pilar Guaqueta el año pasado. Ah, ¿fue su mamá? Fue mi madre, sí. Felicitaciones. Bien merecido, pues. Sí. Trabajadora la señora. Y ella a este lado, mira. Qué belleza. Luis Fernando, déjeme decirle. Miren hacia allá. Es que todo se ve como que está bien pensadito. No es fácil.
No, pero no es nada fácil mantener esto. ¿Usted cuenta con trabajadores cuántos en la finca? En total tenemos 40 trabajadores. ¿Contando los del vivero, por supuesto? Contando los del vivero, los de mantenimiento, parte administrativa. Sí, y mira, claro que es que lo que no les he dicho es que aquí en esta finca se producen muchas de las plantas que ellos venden allá. Sí. No todas, porque algunas se comercializan, pero sí gran parte. Y usted estaba bien calladito con esta monstera variegada. ¿Qué tal la belleza, no? ¿Qué? Mírale esos manchones blancos, cosa perfecta, bien hecha, bien desarrollada. ¿Esta también vende? Sí, de esas tengo unas pocas matas. Y las tengo ahí en la exposición, creo que quedan 4 plantas. Yo creo que esta es una de las fincas más lindas a las que he ido. En serio, no es por... Sí. La verdad, sí. Es que miren esto, esa pérgola llena de esa... ¿Cómo se llama? Tumbergia. Tumbergia. Yo la tengo, la mía está en pañales, pues. Pero no, ¿qué es eso tan bonito? Mira esos helechos, súper bien tenidos. Voy a entrar aquí rápidamente para que vean ustedes cómo se está adueñando la uña de gato por este lado también. No, qué planta más bonita. Y esos helechos impecables. ¿Usted es consciente de lo que tiene aquí? Por supuesto. Ay, qué rico. Mucho esfuerzo para tener todo esto y mucho trabajo. Me alegra que sea consciente porque hay gente que lo da por sentado. No. Esto se ha luchado mucho. Mira las monsteras acá también. Ah, es que las tenés ahí en fila. Cosas más lindas. Mira, todo eso va hasta allá. Es la primer finca que veo que tiene esa monstera sembrada. Yo la tengo, pero obvio no en suelo, todavía no, porque quiero cultivarla bien en matera. No se muere en el suelo. Ah, bueno, entonces me toca ponerme a sembrarla para que crezca bastante. Miren la pared, mira. ¿Qué es esto tan lindo? Filodendros, vea, combinado con pinos. Miren la niebla al fondo que le da como ese misticismo. Esta, en la parte de atrás de esta montaña está el único cultivo en Colombia de té, que se llama té hindú. ¿De verdad? Es una plantación de té, muy lindo. Yo había escuchado que aquí cultivaban té en el Valle del Cauca, pero no tenía idea dónde. Se llama Bitaco. Bueno, vean esos paisajes hacia arriba. Díganme si eso no es una cosa de locos. Uf. Chicos, estoy volando aquí un poquito. Además que ustedes saben que yo tengo mi sueño de construir algo así de lindo. Solo que obvio, ustedes se me desesperan y me dicen, Candy, mucho caos. Y esto requiere tiempo, vean. Maravilla. Ya está dándole sorbito a su café. ¿Esa es la casita del mayordomo? No, esa es una casa de uno de mis hermanos. Ah, sí, está muy linda. Hasta ella queda ahí camufladita, ¿no? Me encanta. Cuénteme, ¿cuál es la planta que usted dice no me puede faltar aquí en la finca? Pues, digamos, nuestra especialidad son las orquídeas. Sí. Y sacamos alrededor de unas 1.600 plantas mes de Phalaenopsis, entre una, dos, tres varas, tres multifloras. Después seguimos con que son las catleyas, los oncidiums, que es lo que se nos da en este clima. Y producimos un poco de todo para nuestras obras de paisajismo. Ah, ¿verdad que ustedes también hacen paisajismo? Sí. Bueno, en esta primera, podemos decir invernadero, están las bromelias. Sí. Tilancias. Bromelias, tilancias. Por allí veo unos filodendros chiquitos, esos que cuelgan. El Brasil. Bueno, yo lo conozco así, como filodendro Brasil, este de aquí. ¿Cuál? Ah, ese es un cordatum, se llama cordatum burlemax. Cordatum. Eso lo sacó un arquitecto paisajista de nombre Burlemax, que ha sido uno de los mejores paisajistas del mundo de Brasil. Hizo todo el paisajismo de Brasilia. ¡Guau! ¿Y él la sacó? Sí. ¿Cómo así que la sacó? O sea, él desarrolló esa planta. Él desarrolló esa planta. Mira, por aquí unos cactus injertos, coreanitos. ¿Esta malla está cuánto? ¿Al 80? Al 80, sí. Caminando. Acá tenemos bromelias, que son parte de nuestras plantas madres. Mira, qué colorido más lindo. Oiga, muy organizado. Aquí estamos organizando para arreglar invernaderos, que el invierno nos tiene... Ah, sí, eso es cosa de todas partes. En todas partes en Colombia estamos así. Sin embargo, hay las plantas impecables. Mira hacia acá. Ay, ya empecé a escuchar agüita. Vi. Ok. Y bromelias, ¿las maneja más para paisajismo? Puro paisajismo. Bueno, yo sigo aquí, Luis Fernando. Miren qué bonito. ¿Esos son cymbidiums? Cymbidium, sí. Pero esta zona se ha calentado.
Entonces, estos cymbidiums ya no nos están floreciendo como quisiéramos florecer. Entonces, estas plantas ya realmente vamos a salir de ellas porque no tenemos una buena floración. Cuando usted dice salir de ellas, ¿a qué se refiere? Venderlas. Okay. Y no seguir reproduciendo ni nada. Mira, fosforito. A usted le encanta el colibrí. Ay, qué rico, mira. Agüita, agüita. Aquí, allá hay un nacimiento propio. ¿Que nace aquí? Que nace aquí. Qué rico. Aquí tenemos nuestros anturios. Ahora estamos un poco bajos porque ha habido mucha demanda de anturios. Todos estos anturios son importados de Holanda. ¿La plántula? Las plántulas, sí. Mira, todas vienen con su clasificación. Ah, súper. ¿Esto es de Dumen Orange? Sí, estos son de Dumen Orange. Te contaba, Luis Fernando, que cada que a mí me dicen que el material vegetal lo importamos desde Holanda, considerando que esta planta es nativa de aquí, a mí me vuela la cabeza. Mire, los anturios originalmente vienen de la parte de Sudamérica. En Colombia, hace 50 años, llegaron los ingleses con barcos enteros a barrer con todos los bosques colombianos para llevarse los anturios. Después vinieron los holandeses. Y los holandeses empezaron a hacer los cruces en laboratorios. Ellos, por ejemplo, no sabían lo que era un anturo negro. Para ellos creían que era pintado. Y ahora son los pioneros en esto, pero las plantas originales son de esta zona de Sudamérica. Loquísimo. Lo mismo que los filodendros, exactamente. Mira estas chirringuiticas, ¿sí? Esta especie no la conocía. Sí. Y le crece la florecita ahí en la base. Bueno. Sí, así de pequeñitas son. ¡Qué cosas más lindas! Mira, mira. ¡Uf! A ver, cuéntame un poquito de su historia, por favor. Que pues, su mamá fue quien a ver, empezó. Mi mamá empezó esto en esa época. Ella era de familia paisa. Su papá era cafetero. Su suegro fue el blender de la Colombiana de Tabaco toda la vida. Entonces fue una persona que se dedicó a buscar tierras en Colombia aptas para el tabaco. Entonces, donde él iba, empezaba a recolectar plantas y plantas, pero como era un botánico, le fascinaba meterse al monte a recoger cuanta cosa rara encontraba. Entonces, ellos tenían una finca en el sur de Cali y mi abuelo llevaba plantas para allá y mi mamá empezaba a pellizcarle todo lo que mi abuelo traía. Entonces, de ahí ella empezó por hobby. Después de mucho tiempo, había un decorador que se llamaba Peter Egen, que era, digamos, el decorador más famoso que tenía Cali. Y vino una vez a la finca y le dijo, Beatriz, yo quiero que usted me haga un jardín. Y ella empezó a hacer el primer jardín. Después le dijo, Beatriz, ¿usted por qué no monta un vivero? Mi mamá le dijo, no, yo no. Yo voy a montar un vivero, sí, pero yo no sé si no cuidar hijos. Yo tengo sino cuatro hijos. Y así empezó el vivero sin querer queriendo. Y empezamos a desarrollarlo, desarrollarlo. Y después los hijos seguimos emprendiendo el mismo negocio. Ah, pero qué rico que hayan decidido seguir, porque hay unos que sí prefieren seguir su camino. Sí, pero ya, por ejemplo, esta cuarta generación que viene, ninguno. Ah. Todos son unos médicos, los otros son licenciados en artes culinarias, los otros son relacionistas públicos, pero no le sacaron la goma a las plantas. Ay, qué pesada. Pero bueno, el ciclo de la vida, ¿cierto? Así es. Epidendrum. Miren, de todos los colores que quiera, aquí se le tiene. Desgraciadamente la floración está muy mala por el invierno. A ellos les gusta más el calorcito. Sí. He aprendido calor eso. Calor y luz, y no hay ninguna de las dos. Correcto. ¿Y estas de arriba son catleyas? Esas de arriba son catleyas. Miren, por aquí hay una florecida. ¿Cuántas especies cree que pueda tener usted aquí? No, imposible de saber. A ver, nosotros nos dedicamos más que todo son a los híbridos. En otras especies no producimos porque nuestra clientela no es de especies. Nuestra clientela son de híbridos. ¿Ya la tiene bien clasificada usted? Sí. ¿Tiene que, cierto? Y las especies negocio. Las tenemos como para hobby de nosotros. Que usted también colecciona orquídeas, que coleccionamos orquídeas, pero todo este material importado. Ay, mira esa, qué hermosura. Yo tengo es la color crema. Seguimos subiendo por aquí, cunas de Venus, ¿cierto? Pues aquí tenemos un poquito de anturios, que los puedes ver por aquí. Estos ya son de un tamaño mayor. Estos son de un tamaño mayor. ¿Qué es esto tan bonito? Una madrevalia. ¿Esto es especie? Sí. ¿Cierto que sí? Permiso, le enfoco ahí para que ustedes puedan ver. Ah, esa es la que dices que se da bien en mi país. En mi país. Y todas estas son... Ah, no, estas ya son otras. Estas ya son otras, sí. Allí tiene más de valias. Dos. Más. Y tres con la que hay allá.
¡Mira esto! ¿Ustedes llevaron a exhibir sí, ellos? De eso hay poquito. Pero esto necesita un clima poquitico más templado. Uh-huh. Y cuando uno vende, tiene que vender con honestidad. Explicarle a la gente para dónde van. Si le funcionan, si le funcionan o no antes de venderla. Entonces uno le dice al cliente, esto es de clima frío. Y yo apoyo 100% esa moción porque así es un cliente que regresa. ¡Claro! Si se le muere la planta, pues él dice, no, mira, esta planta salió mala. Resulta que era el clima. ¿Qué es eso tan hermoso? Brasiliums. Mira esta qué bonita. Sí, esa está espectacular. ¿Ah? Esta es de la misma, ¿no? Sí. Pero esta tiene un color diferente. Ay, mire esta, mire esta. Esa tiene la mitad de un color y la mitad de otro. Preciosa. Yo con tantos amigos que coleccionan orquídeas me estoy pero engomando al 100. Esto no es un hobby, sino un vicio. Uf. Sí. Pregúntale aquí a don Henry. Y mire esta. Mire ese color. Aquí no hay mayor cosa porque vamos a ver qué hay. Chicos, me encanta, me encanta. Estoy yo como aquí en el paraíso, les cuento. De verdad que sí, porque por donde usted mire, encuentra lo que quiera. Ay, mira. Estas son Phalaenopsis. Estas son Phalaenopsis que han llegado en muy mal estado. Ustedes hacen el trabajo. Y mi madre no le gusta botar. Y esto está de recuperación, pero esto no se debe tener. Digamos que esta es la zona de la UCI. Más o menos. ¡Ve esto! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pecas más lindas! Entonces, aquí... Estas son las plantas madres de ella. Esto, aquí no saca nada para la venta, no sé de qué. Tenga ya repetidas y saca, pero el resto no... Es como su colección, pues, y de aquí ella decide qué sale y qué no. Sale y no saque, no. Esas son más bien las semillas del futuro. Exactamente. Que mira aquí estas... Mira esta, mira esta. Ah, por eso estaba cerrada esta zona. Porque esta es la zona de su señora madre. Mire. Mire el tamaño, forma, sí. Color de esa planta. Eso es una cosa loca. Esto es de premio donde la pare. Bueno, ¿y qué me dicen de este espectáculo aquí? Eso es un odontoglós, un catante sonido terrenal. ¿Cuántas flores no tiene eso? No, y esa es una mata que puede tirar hasta 10, 15 o 20 varas. Chiquitica está. No. ¿Y todas así de esta misma calidad? Sí. Una pasada. Miren esto. ¿Qué es eso tan hermoso? Mira este color. Ya está un poquito pasada, pero pues ahí se alcanza a ver bien qué es lo que estamos hablando aquí. Esta es la Miltonia Roesbo, que es la reina del valle. Ah, la Miltonia reina del valle. ¿Es sí. Miltonia qué? Roesli. Mírenla ahí. Es la que aparece en las etiquetas de la caneca del aguardiente blanco del valle. Ah, es ella. Vea usted. Usted me está dejando las Phalaenopsis para el final, ¿cierto? Sí. ¡Me lo pillé! ¡Mira estos amarillos! Todo esto es plantas traídas de Holanda, ¿no? Ah, también. Todo esto es holandés, sí. ¿Usted las trae en plántula o ya más grandecita? No, nosotros anteriormente se hacíamos importaciones de este material vegetal, pero ahora llegó una compañía muy grande a Colombia con unos invernaderos muy tecnificados, con una producción muy grande. Somos los únicos distribuidores para el Valle del Cauca. Mm. Y para nosotros es mejor comprarles a ellos que nosotros producir, porque yo me demoraba 12 meses en producir. Ahora me demoro, es un pedido llega, las abro las cajas y tengo cola con mayoristas detrás para llevárselo. O sea que lo que me llega en un mes me dura 15 días. O sea que para mí es mejor negocio comercializar que producir. Y la rotación de la planta es más rápido. No, ahora, y eso requiere muchas especificaciones para que pueda florecer. Y las catleyas, estas vienen de Tailandia, de otra compañía. Ah, las tiene bien marcaditas. Imagino que le llegan así también. Llegan, no, las matas llegan en unas materitas pequeñas. ¿Cómo así? Más chiquitas. Así, llegan en estas materitas, ya las plantas grandes. Y nosotros lo que hacemos es trasplantarlas, adaptarlas un poco y ya salen a la venta. Pero todo esto se vende con foto. Nuestros clientes no las dejan florecer. Ay, ve, ya viene. Ahí ya viene un botón. Esto está espectacular. Esto es híbrido. Todos son híbridas. Lo que usted decía ahorita. Sí. Maneja más híbridos porque la clientela sí se lo pide. Y porque pues los colores son más exóticos, entonces la gente... llama más. Llama más la atención. Mira esto. ¿Nunca se les ha llegado a troncar una planta? Sí, sí, eso ocurre mucho. Y los mismos allá, a ellos uno le pide amarilla y resulta que mandan es verde o pide verde y le mandan a roja. Imagine cómo tendrán. Es que mira, y todo esto, tiene una buena cantidad usted aquí. No, eso ya no hay nada, porque esto mantiene... ¿De verdad? Sí. ¿Mantiene más lleno? La semana pasada vinieron de Los Llanos y una sola clienta llevó 50 plantas. Hmm.
¡Qué perfección esas raíces! Bueno, no solo las raíces. ¿Y les llegan y por ahí en cuánto tiempo les está floreciendo al cliente? Ya hay unas que vienen con inicio floral, pero por ahí unos 6 meses ya tienen floración. Candy, esto es lo que realmente tenemos. ¿Los platiceros los cultiva usted aquí? Los platiceros los cultivamos nosotros. Eso sí, o sea, allá hay superbums. Uh-huh. Son la mayoría. Son estos grandes que están acá. Sí, aquí hay otro pedazo. ¿Cuál es el nombre de este, de ese anturio? Beichi, creo que es. Un Beichi. Mire, pues. Es original de Colombia, ¿no? ¿Así o más grande? Juepucha, qué cosa. Eso le llaman en el monte, le llaman velo de novia. Ay, mira los cola de marrano. Los cola de marrano. Ese morado. Uy, ahí está hay un raro. Allá hay una babosita haciendo daño. Ya la vi. Las más odiadas. Estos son el lechito Lely. Esto también viene todo importado. Esto viene de Estados Unidos. Ah, también importas, señor. De esto. Veo. Sí. Y mira esos helechos. Estos helechos también son importados, estos son amarillos. Mire estos variegados. Sí, mira qué lindo. Henry, mira esto, ¿lo viste? De dos colores, mira. Cualquier ignorante dice que se está secando. Sí. Ah, sí, hay gente que no sabe. Este es un espatofilium variegado también, muy bueno para pote, en matera. Ese no es tan común, no. Estos también todos son... ¿Ese también lo importa? Todo esto es importado, esto es material, es importado, mira. ¡Wow! ¡Qué bonito esa variegación! Tiene un porte más pequeño que el otro, pues, sí, estos pero, son enanos. Pero, pues, la hoja también parece flor. Y mira esto. ¿Y de esto no tiene a la venta? No tengo. Eso casi no es comercial. ¡No te creo! No. Ay, y yo como babeo por ellos. Mira. Listo. Fue un gusto tenerla por aquí. En Dapa, muchas gracias por venir. Gracias a usted, de verdad que el recorrido me gustó, estuvo breve, pero siento que abarcamos todo lo que ustedes producen aquí y la casa que es lo más lindo. Muchas gracias, felicitaciones. A ustedes, y una última cosita, si los quieren contactar o ya están full para el resto del año. No, con mucho gusto, mi nombre es Luis Fernando Escobar, mi celular es 311-330-2132. Escríbame todo por WhatsApp, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.